chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Pues bueno, hoy les traigo la propuesta de este maquillaje en tonos morados, como pueden ver. ya me imagino que se imagina con qué paleta la hice, y pues sí, con la James Charles, que ahorita yo creo que nunca me he acabado una paleta, pero esta sí, me la voy a andar terminando. Bueno, si quieren saber cómo es que realicé todo este look de maquillaje, quédense a ver el video. Y aquí estuve tomando mi corrector de LA Girl en el tono natural para limpiar la parte inferior de mi ceja. Y también lo estuve aplicando como nuestra prebase. Y lo estuve difuminando muy bien con esta brocha de lengua de gato. Y después con una brochita más gordita para difuminar igual a toquecitos. Y ahora estuve tomando este tono morado clarito de la paleta de James Charles. Y primero lo estuve aplicando a golpes con una brochita muy muy precisa en todo lo que es mi cuenca. Y después pasé a difuminar con una brocha un poquito más suelta, en forma de circulitos, como pueden ver ahí, ya ven que yo difumino así. Y ahora pasé con una brocha más grande para difuminar y estuve difuminando muy muy bien el color porque es nuestro primer tono de transición. Ahora pasé a este morado más oscuro, nada más que aquí me equivoqué de toma, era el otro morado bugambilia, igual estuve difuminándolo. Y ahora sí estuve tomando este morado ya para oscurecer la esquinita de mi ojo y también parte de la cuenca. Y pasé a difuminarlo con una brochita plana pero gordita para no pasarme más allá de los primeros dos tonos de transición. Lo estuve difuminando muy bien. Ahora estuve tomando este tono metálico, es un morado muy bonito, tiene destellos como azules, al menos así se miraba en persona, la cámara no lo captó bien, y lo estuve aplicando con el dedo. Ya saben que las sombras metálicas hay que aplicarlas con el dedo porque tienen más pigmentación, y estuve difuminando de nuevo este tono. Voy a ir a terminarme otro ojito, ahorita regreso para aplicarme pestañas, hacernos base y decirles cómo es que van a quedar las cejas. Ya regreso. Pestañas, estuve utilizando estas de la marca Shadetube en el modelo Bella. Para aplicar mi primer, que es este de Beauty Creation, traigo mis labios súper súper resecos. Ahora voy a estar aplicando mi base favorita, que es esta de Maybelline. Es la 310 Zoom Beige, porque siento que ando... Pues voy a estar aplicando las sombras en la parte inferior del ojo. Voy a aplicar primero la sombra morada más oscura, después la segunda sombra de transición que apliqué, y ya por último, para difuminar estas dos sombras, voy a estar utilizando la morada clarito que estuve también aplicando ya para difuminarlo. Cejas solo me la voy a estar peinando con este gelecito y me las voy a estar peinando así hacia arriba. Y voy a aplicar mi fijador y ya está listo. Pues
Pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y ya saben, si fue así, no olviden suscribirse. Por aquí abajito está el botón de suscribirse y dejarme su manita para arriba si les gustó este look de maquillaje. Y también me pueden dejar un comentario diciéndome si les gustó y qué otros maquillajes les gustaría ver. Y también por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram, mi Snapchat, mi Facebook, mi página de Facebook, para si quieren ir a seguirme y ver más a detalle este maquillaje. Y pues bueno, espero les haya gustado y si fue así, pues nos vemos en un próximo video. Bye y muchos besos aplastantes.